amigas y amigos de este tu canal, Aprendiendo a Cocinar como Mamá. El canal con el corazón de mamita. Amigas, amigos, para mí es una gran alegría volver a reunirnos esta mañana para preparar un delicioso menú para nuestra familia y para nosotras también. Obviamente, ¿verdad que sí? Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con atún. Así es, amigas, amigos, un plato fácil de preparar, económico y que nos va a ayudar a variar nuestro menú del día de hoy. Vamos a estar atentos a los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a utilizar, en este caso, tengo 3 tazas de arroz que ya está lavado, o el equivalente a unos 600 gramos en caso que tú tengas balanza en casita. Las tazas son las tazas medidoras. Así es que ahí estamos claros en la cantidad de arroz. Vamos a necesitar pimiento, un pedacito de pimiento a cuadritos. Acá tenemos culantro picadito finamente. Una cucharada de achiote. O puede ser tuco, ¿no? O páprica para darle color a tu arroz. Una tajadita de ají amarillo, opcional. Yo le he sacado las venitas y las pepas para que no pique. Un cuarto de copita de vino tinto también, que es opcional. Si tú quieres darle un aroma especial a este arrocito con el atún, queda pero muy excelente. Necesitaremos también 2 latas de atún o filete o trozos de atún, estos de la marca que tú prefieras. Puedes utilizar ahora también el atún o este envasado con aceite. Si tienes en casa el atún con aceite, no hay ningún problema, lo vas a utilizar. Yo, buscando en mi alacena, he encontrado uno que tiene aceite y el otro que no tiene aceite. Así es que no hay ningún problema, sea con aceite o no. Vamos a necesitar 3 cucharadas de ají panca, ají colorado o ají especial, como lo conozcas. También una cucharada de ajo, una hojita de laurel. Más o menos tengo acá 150 gramos de arvejitas verdes frescas. Una zanahoria mediana. Toma como referencia estos pirex, estos dulceras, para que más o menos lleves en cuenta cómo es la cantidad que necesitamos o que estamos utilizando ahora. Igual una cebolla de aproximadamente 100 gramos, es una cebollita mediana. Vamos a necesitar pimienta, comino, sal al gusto. Te voy avisando desde ahora que hay que tener cuidado con la sal porque el atún siempre tiene sal. Ahí vamos a tener un poco de control con la sal, ojo, ojo. Aceite para nuestro aderezo. Y acá también vamos a necesitar agua o líquido necesario, la cantidad necesaria que las vamos a ver. Yo siempre les digo, chicas, chicos, que cuando hacemos arroz vamos a ponerle la cantidad de agua o líquido y siempre a ras del arroz unos 2 dedos echaditos de agua. Ese es más o menos el nivel de agua que yo utilizo. En este caso yo también, buscando entre mis cosas, he encontrado esos sobrecitos concentrados de pescado. Entonces he calentado el agua y ahí he disuelto un sobrecito de esto. Si tú no tienes, puedes usar solamente agua. Y en caso tengas ahí espinacitos o un pedazo de pescado y lo quieras, o cabeza de pescado o colitas, también puedes sancocharlos en un poco de agua, colarlos y utilizarlos para que este arroz realce su delicioso sabor. Entonces, teniendo ya los ingredientes necesarios, yo te dejo un minutito porque voy a preparar la olla para empezar con esta excelente preparación, nuestro delicioso arroz con atún. Así es que ya volvemos. Y bueno, pues chicos, ya yo tengo calentando, tú puedes utilizar tu olla. Es más, también se puede hacer en la olla arrocera, pero en esta oportunidad la vamos a hacer en nuestra olla convencional o nuestra olla tradicional. Entonces, ya calentamos un poco nuestra olla, vamos a echarle un poco de aceite. Vamos a esperar que caliente el aceitito.
son más o menos unas 2 cucharadas de aceite. Una vez que ha calentado ese aceite, vamos a agregar nuestra cebolla. Vamos a mover, esperando, como siempre les digo, que se dore. Vamos a darle el tiempo. Yo regreso en unos segunditos esperando que se dore nuestra cebolla. Así que ya regresamos. Y bien, pues amigos, miren acá. Yo ya estoy casi ya finalizando el dorado de la cebolla. Tengan mucho cuidado que se les vaya a quemar. Siempre, como les digo, controlando el fuego. Ya, para que no se les queme la cebolla y el aderezo. Es importante que tengan la cocción necesaria de cada uno de los ingredientes que utilizamos para nuestra comidita. Entonces, una vez que estamos en este punto, vamos a agregar el ajo molido, que también debe de ser frito en el tiempo que sea necesario, ¿no? Vamos a mover. Esperamos ahí unos segunditos que se dore. Y vamos ya tomando el ají colorado, el ají panca, que es el ingrediente que en este momento también vamos a agregar. Miren, chicas, chicos, ya este es el momento que nosotros vamos a agregar el ají panca o el ají colorado. Vamos, agregamos nuestro ají. Ahí agregamos el ají colorado, el ají panca, el ají especial, como lo conozcan ustedes. Igualmente, vamos a mover y vamos a esperar que esté bien cocinado o bien frito el ají colorado. Vamos a dejar que se fría. Movemos de tanto en tanto, de ratito en ratito, para evitar que se nos pegue y se queme. Cuando el ají panca o el ají colorado esté listo, va a separarse del aceite. Esa es una señal que el ají está bien frito, ¿ya? Ahora sí, chicos, miren el punto. Miren ustedes cómo se ve claramente que ya este ají está bien frito. Entonces vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Vamos a agregarle el achiote, que le va a ayudar a que el color y el sabor también estén muy muy rico. Este arrocito, movemos. Vamos a sazonar con pimienta. Ese es a gusto, chicos, chicas. Saben que a mí me gusta el comino. Yo siento que le da un sabor muy, muy rico a nuestra comida. Un buen comino, ¿no? Un caserito, una caserita que les venda el comino, pues recién tostadito y molidito, ¿no? Movemos. Vamos a agregar seguidamente el ají amarillo para que le dé un sabor rico, un aroma también muy bueno. Los pimientos, movemos. Aquí vamos a agregar el poquito de vino y esperamos que se evapore, pues, el licor, el alcohol, ¿no? Ahí, miren, le aporta una fragancia, un olorcito, en verdad, muy, muy delicioso. Huele increíble, muy muy rico. Miren la consistencia de este aderezo. El pimiento y el ají también le van a dar un sabor muy rico. Si quieres, también puedes echarle ají amarillo molido, si gustas. Yo en esta oportunidad estoy utilizando solamente un pedacito de ají fresco. Aquí vamos a agregar
un poco de culantro picado, no es molido, sino picadito, así como estás viendo. Vas a mover. Vamos a agregar la zanahoria, las arvejitas, un poco de sal. Recuerda, si vas a utilizar esos concentrados, también ese concentrado de pescado tiene sal. El atún también tiene sal, así es que vamos a tener cuidado. Agregamos la hojita de laurel y vamos a agregar el arroz. El arroz ya está lavado. Como te digo, son 3 tacitas de arroz que se están utilizando. Y vamos a mover. Como que freímos un poco el arroz. Una vez que echas el agua, el caldo, lo que vas a echar el líquido, pruebas la sal. Si ves que necesita, le aumentas un poquito. Sabes que la sal es a gusto, la pimienta, el comino. Hay familias donde no pueden comer condimentos como la pimienta, como el comino, ají. Entonces eso ya depende de cómo tengan costumbre de hacer la preparación de vuestras comidas en casa, ¿ya? Entonces, una vez que hemos frito así el arrocito, acá vamos a agregar el agua, el líquido, la cantidad necesaria. Ya, vamos a mover. Y mira, acá le falta, pero solamente un poquito. Es el nivel del arroz más unos 2 deditos, más o menos, 2 deditos echaditos. Entonces a mí le falta el agua. Yo voy a buscar un poco más de agua. Y te cuento que más o menos le estaré echando unos 700 mililitros de líquido. Mira. Mira, ¿ya? Esta es la consistencia más o menos que debe de quedar tu arroz antes de que empiece a hervir y empiece a secar. Ya, acá vamos a aprovechar de probar un poco la sal. Vamos a probar un poco la salsita. Ajá, el mío está muy bien. Porque yo le he puesto el caldo de pescado, que es un concentrado y que saben muy bien ustedes que trae sal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tapar la olla y vamos a dejar que cocine más o menos 10 minutos, ya esperando que seque, con un fuego medio abajo. Luego que hemos pasado esos 10 minutos, vamos a bajar al mínimo el fuego y dejar aproximadamente por otros 10 minutos. Nosotros estaremos regresando. Ya, miren, ya va a empezar a hervir. Mira. Entonces este es el momento que yo voy a tapar mi olla y voy a bajarle un poco el fuego, esperando que seque o el líquido. Y ya regresamos. Y bien, ha pasado los 10 minutos que pusimos nuestro arroz a secar. Vamos a mover. Vamos a mover. Y aquí podemos agregar el aceitito que salió del filete, del atún que hemos comprado con aceite, como les dije al principio. Bajamos el fuego al mínimo. Vamos a mover muy bien. Y luego vamos a tapar y vamos a dejar también
unos 10 minutos más. Entonces nosotros estamos regresando en unos 10 minutitos. Así es que ya volvemos. Y bien, amigos, pasaron 10 minutos que hemos dejado que grané, que seque nuestro arrocito. Y ya vamos a mover para ver cómo está nuestro arroz. Vamos a sacar esta hojita de laurel, que ya cumplió su función. Vamos a mover. Miren, amigas, amigos. Vamos hasta el fondo. Acá encontré el ajicito. Le echamos, ¿se acuerdan? También entero. Vamos a retirarlo también. No va a ser bonito ponerle en el plato a alguien ese pedazo de ají. Entonces vamos moviendo hasta el fondo. Miren ustedes. Se ve delicioso. Una buena pinta. Facilito, en 20 minutos, nuestro arroz perfecto. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el atún. Vamos a ponerlo acá encima. Ya agregamos las dos latas de atún. Si tú quieres, pues, disfrutar de más sabor del atuncito, le puedes agregar una latita más. Eso ya está según la economía, el gusto que uno quiera dar. Bien, entonces, ahora vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Mezclamos así. ¿Y qué hacemos? Vamos a tapar y vamos a dejar por un espacio aproximado de unos 5 minutos. Ojo, con la cocina ya apagada, con el fuego apagado. Solamente lo que queremos es que el atún que acabamos de agregar caliente. Solamente. Entonces ya con esto nosotros vamos a regresar para servir y disfrutar. Así que ya volvemos. Ahora pues, chicas, chicos, pasaron los 5 minutos. Miren ustedes, en verdad que es una delicia. A veces nos cansamos del pollo, de la carne. Pues aquí tenemos en casa 2 latitas, 3 latitas de atún y podemos disfrutar de un delicioso almuerzo. Entonces vamos a disponernos a servirnos. Vamos a servirnos en una manera generosa, como a nosotras nos gusta. Así, vamos a ir arreglando nuestro platito. Vamos a poner un poquito más por acá. Ahí está. Buscamos trocitos de este delicioso atún y colocamos acá. Ahora ya vamos a ver con qué acompañamos. Vamos a limpiar también este platito, que así no se puede ir a la mesa. Así es que regresamos para ver cómo combinamos este delicioso arroz con atún. Y bien, pues, amigas, amigos, ya tenemos nuestro plato del día de hoy listo. Como ustedes están viendo, yo le estoy acompañando con unos platanitos fritos. También he preparado una salsita criolla con cebollita cuadrito para acompañar este delicioso plato. Mira tú, ahí, para que engrías a la familia, para que te engrías tú misma o tú mismo. También tenemos un poquito de crema de rocoto, que lo encontrarás cómo preparar en la descripción de nuestro video. Ahí tienes una deliciosa crema de rocoto. Te invito, pues, a que lo prepares, a que disfrutes en familia, con los amigos, este delicioso plato sencillo, pero de verdad muy exquisito. Así es que a ti, amiga, amigo, que estás pasando por primera vez y nos estás visitando a este canal de Aprendiendo a Cocinar como Mamá, yo, tu amiga Estelita, te invito para que seas parte de esta gran y linda comunidad. Es gratis, solamente tienes que suscribirte y darle clic a esa campanita. Y así no te vas a perder ninguna de nuestras nuevas recetas que iremos colgando cada vez que sea oportuno. Así es que te invito a que lo hagas. Y tú, amiga y amigo, que siempre me estás escribiendo, gracias. Te agradezco bastante. Siempre estoy leyendo tus comentarios y tus sugerencias. Antes de retirarme,
pues quiero compartir, como siempre, el alimento para nuestra alma. Siempre digo que cocinar con amor alimenta el alma. Entonces vamos a compartir una bella palabra de nuestro Señor. Nos dice la bendita y santa palabra en Salmos 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo le doy un gran amén. Y compartan, amigas, amigos, nuestros videos. Siempre nosotros agradecidos a Dios porque permite que tú y yo podamos estar una vez más juntos y compartir nuestros videos de comida y el alimento que es tan importante para todos nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Recibe de tu amiga Estelita el abrazo fuerte ese de oso, el beso grande y nos vemos pronto. Bye.